piensan comprar un departamento. Vamos a comentarles lo, lo que ha ocurrido con más de 43 familias, atención, Así. que podrían quedarse en la calle, atención, porque han sido estafadas con este tema del departamento de sus sueños. Este caso, Cintia, ocurrió puntualmente en el Cercado de Lima, ¿no? Así es, las familias depositaron todos sus ahorros para proyectarse con una vivienda. Y luego se han dado con la sorpresa de que esas propiedades, que supuestamente eran suyas, los departamentos, ya estaban vendidos a otras personas. Y ahora lo que temen es que los vayan a desalojar. Tanto el SAT como la municipalidad y el grupo inmobiliario involucrado estarían subastando este inmueble ya, ya, este mes, el próximo 22 de septiembre. Y por supuesto, las familias temerosas de ser desalojadas han acudido a nosotros para contar su caso porque ya sienten que las han estafado. Así que, por supuesto, lo que están pidiendo es que se revise el caso, ya que ellos confiaron en esta inmobiliaria, la cual le depositaron todo el dinero que tenían como ahorros para el departamento propio. Estamos en contra e indignados del de fastidio que nos ha causado esta empresa de uh -huh. Directamente yo eh, demando a esta empresa, puesto por culpa de ellos, todos nosotros, todos los vecinos, todos los que residimos acá estamos con este problema. Ya que el día 22 es el remate y esto jamás se podría haber permitido. ¿Cómo está? Bien, ahí está entonces el testimonio de los afectados. ¿Cómo evitar terminar ser estafado cuando uno va a adquirir una casa propia o el departamento propio? ¿Qué pasos debo de seguir? Lucho, por supuesto, tiene la información con los expertos. Así es. Vamos a analizar, Cintia, toda esta información y, por supuesto, como siempre, recurrimos a los especialistas para que nos den consejos importantes, consejos puntuales. Lo que la persona en general tiene que saber y tiene que hacer antes de comprar un departamento para que, lógicamente, no puedan caer en estas estafas como las que ha venido comentando Cintia de lo que ha ocurrido con estas personas en el cercado de Lima. Estamos con José Espantoso, quien es presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. José, gracias por estar aquí. Buen día. Gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. A ver. A raíz de este tema, de estos casos que ocurren, lo que siempre buscamos aquí en Al-Día es, digamos, aconsejar ¿no? o darle información correcta a los televidentes para que no vayan a caer en este tipo de estafas o problemas como estas familias. ¿no? Entonces, la pregunta es: ¿qué es lo que, uno, que, lo que una persona que quiere comprar un departamento tiene que hacer antes de? Exactamente. Mira, eh, justamente en ACE, en la Asociación de Plazas Inmobiliarias, eh, nuestro afán de autorregular el sector, porque es muy importante que nosotros que estamos tratando de reducir esta brecha habitacional Ajá. de 1.800.000 viviendas que faltan en el país, eh, sea un, un, un sector que sea sostenible en el tiempo. Y para eso es muy importante que el consumidor esté informado. Claro. Entonces, en ese afán hemos sacado la guía del consumidor inmobiliario cuando compra un bien de inmueble a futuro, ah, en el caso de estas familias. Okay. ¿no? Este, entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de comprar? O sea, yo creo que hay tres momentos importantes. El, el momento es previo, eh, que tú analizas toda la información, claro. ¿correcto? Y ahí es básico que tú eh, tengas información de la inmobiliaria, Ajá. ¿no es cierto? Y para eso puedes consultar. Las bases de datos, por ejemplo, de Infocorp, de la Sunat, uh -huh. ¿no? Este, también yo creo que es importante que la empresa a la que le vas a comprar esté afiliada a uno de los gremios, ah. porque los mismos gremios hacen su trabajo de filtrar a estas inmobiliarias para que cumplan con ciertas características, como la capacidad financiera, okay. como la capacidad del equipo humano que tiene para poder, digamos, este, hacer los trabajos, claro. ¿no? Eh, eh, ¿Cuántos eh, gremios habrán en el sector aproximadamente? Hay tres gremios. Tres. Eh, tres gremios. Eh, en mi caso soy no, de ASEI, que bien. tenemos 200 empresas afiliadas. Okay. El otro es ADI, que es la Asociación de Desarrollos Inmobiliarios, okay. y Capeco. Correcto. ¿no? Entonces, siempre sugerimos de que en uno de estos, vean que estén agremiadas a una de estas tres. Hay ¿no? un respaldo. Un respaldo ya, de, algún, de alguna manera que está. Entonces. Okay. entonces en ese momento que uno está sacando toda la información, sí. eh, es clave que conozcas la experiencia de la inmobiliaria. Ah, no. Entra a la página web de la inmobiliaria, mira el track record que tiene, si ya desarrolló uno, diferentes si desarrolló un proyecto, todos los antecedentes, como se dice. Todos los antecedentes. Okay, el segundo paso ya es más del inmueble en sí, cosa okay. o conocer a detalle el proyecto, ¿no? Ahí, digamos, tienes que conocer la ubicación, correcto, este, la característica del inmueble que te están ofreciendo, Ajá. el tamaño, el área, la distribución claro. del departamento, los acabados, claro. las áreas comunes que te ofrece eh, eh, el, 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 digamos, el desarrollador inmobiliario, ¿no? eh, qué servicios públicos tiene también. Si te van a ofrecer gas, te van a ofrecer, ¿no? este, digamos, los servicios públicos. Eh, y digamos, esa es la primera. La cantidad de vecinos con los que vas a vivir. Con que vas a vivir, también, si ¿no? el edificio, porque a veces también pasa que tú pensabas que era un edificio solo de vivienda y termina siendo un complejo mixto, donde hay locales comerciales, hay oficinas ah. y hay vivienda. Entonces, y ahora está muy de moda eso. ¿no? Está muy de moda eso ah. y está muy bien, dicho sea paso, porque la idea es que claro, claro. vivan cerca al lugar de trabajo. ¿no? Entonces, ese es el momento previo. ¿No? después yo te diría que ya es, el matrimonio en sí es el contrato de compra venta ahí es donde decides ya casarte con la inmobiliaria Ajá. y ahí tienes que tomar en cuenta digamos las cláusulas típicas siempre nuestro consejo es que ese contrato lo, lo vea todo el mundo tenemos un abogado amigo que puede revisar un contrato Correcto. y que ahí se pacten pues por ejemplo las cláusulas como el plazo de entrega del proyecto Ajá. no este la, las dimensiones del, del departamento ese contrato seguramente tiene que tener también el cuadro de acabados detallado uh -huh. no es cierto tiene que tener este eh, eh, la forma de pago, el precio y la forma de pago, si es con un crédito hipotecario, claro. ¿no? este, etc. Entonces, ese es el, el segundo momento importante, es el, el, el contrato. Uh -huh. El tercer momento importante... Yo te diría que es ya la entrega del bien. Eso. ¿No es cierto? Cuando ya te van a entregar el inmueble. O sea, a veces no se cumple también la fecha que te lo dice. Correcto. Pero son Por cosas eso como eh, que se pueden negociar y, o se ¿no? Tal cual. Y eso es justamente lo que es la idoneidad. ¿no? O sea, lo que a ti te vendieron en algún momento determinado. Yo voy a entrar al departamento en 14 meses. Así es. no este Con las características que habíamos hablado anteriormente. Entonces, ese es el momento que tú tienes para ver que eh, el inmueble cumpla con estas características, la distribución, este, los acabados que te ofrecieron, las promociones que te ofrecieron también en algún momento, es. porque en algún momento te dicen, te, 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 te ofrezco el departamento y te doy toda la línea blanca del departamento. Entonces, ah, sí, ese es. es el momento que tú tienes que tener, digamos, ser cuidadoso y, para y, verificar y después que tú te llegas y, oye, ¿dónde, ¿Dónde está la línea blanca? ¿Y, y, y, Exactamente. Y ese no ese, no ese es el, el, digamos, el momento, que es, digamos, que es la idoneidad. Okay. ¿no? Y, el, y, el, y el otro de gran derecho que tienen los consumidores es, ya cuando te han entrado al departamento, comienzas a vivir, es normal, es muy normal que aparezcan fisuras, que aparezcan, digamos, este, eh, digamos, pequeños, detalles, pequeños a detalles a subsanar, ¿no es cierto? Y para eso el consumidor tiene 10 años de protección en temas estructurales. Así. ¿no? Eh, en temas estructurales, pero por supuesto, las inmobiliarias están obligadas a dar un servicio de postventa. Uh -huh. Entonces, si por ejemplo se te descolgó un, un, una puerta de un closet, tú puedes llamar al servicio de postventa uh -huh. para, para que te lo solucionen inmediatamente. ¿no? Entonces, yo te diría que esos son los momentos claves que uno debe considerar. Este... Y, y en el caso, por ejemplo, que una persona se dé cuenta de que algo no está bien, ¿no? algo está fallando. ¿Tiene a dónde recurrir alguien que lo defienda, aparte obviamente, de, de, la, de la asociación de ustedes? Sí, mira, eh, gracias por la pregunta y es súper importante porque hace ya unos 3-4 años, eh, los tres gremios nos juntamos eh, y, y formamos lo que se llama la Defensoría del Cliente Inmobiliario, ¿no? que es un, es un estamento, digamos, una institución donde los consumidores, cuando tengan problemas con las inmobiliarias, mm. pueden recurrir. Ah. ¿no es cierto? Y hay un árbitro que dirime estos casos, ¿no? Correcto. ¿Y cómo se hace ese contacto? ¿Dónde es la, a... eh, eh, Hay una página que se llama la Defensoría del Cliente Inmobiliario, okay. ¿no? Y que, y que pueden este, eh, acceder sin ningún problema a ellos. Igual también pueden acceder, por supuesto, a Indecopy, ¿no? Claro. Ahora, eh, aprovecho para, para porque estamos poniendo nosotros como hacía a disposición, digamos, okay. esta guía inmobiliaria que la pueden encontrar eh, en, en el QR. Nosotros estamos en plena Feria Inmobiliaria, estamos haciendo la, la edición número 17 de la Feria Inmobiliaria, eh, el Nexo Inmobiliario que la organiza SEI en el Jockey okay. que está yendo desde el viernes hasta el do, de perdón, de jueves a domingo, Ajá. y en varios sitios de la feria están expuestos los QRs para que el consumidor, los clientes, las, las familias que están viendo hoy día Ajá. el programa puedan descargar esta guía. ¿no? Esta guía, ¿no? Es, es una guía. Con, digamos con el ABC de lo que okay. tiene que tomar en cuenta el cliente que está a punto de comprar un departamento para no sufrir, digamos, estafas y este tipo de cosas. ¿no? ¿Y cuáles crees tú, eh, José, como para ir cerrando ya, digamos, lo, los problemas más importantes que se presentan en esta negociación entre el comprador y, y, y el que te vende? Digamos, hoy, hoy por hoy lo que, lo que sucede son fechas de entrega, uh -huh. ¿no es cierto? Están, digamos, eh, eh, los plazos de entrega, digamos, a veces no se pactan adecuadamente, okay. ¿no? Eh, los servicios de postventa también inmobiliarias que no tienen digamos tanta trayectoria uh -huh. pueden ser un poco más eficientes ¿no? pero básicamente eso te, te, te podría decir no perfecto bien bueno finalmente una invitación queremos para sí que pues invitar feria, invitar muchas gracias queremos invitar a, a todas las familias de hecho con bastante cariño esta feria eh, inmobiliaria que está en el Jockey en la explanada del Jockey por la entrada de Holguín va de, hasta el día domingo de 9 a perdón, de, de 10 a 9 de la noche en, acá van a encontrar eh, exposición de 625 proyectos con 35 inmuebles que pronto van a ser hogares para las familias peruanas. Correcto. Bien, José, muchas gracias por estar gracias aquí. Gracias a ti. En el día y estos. Es con...